Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro programa y proyecto personal Healthy Team. Nuevamente estamos con ustedes compartiéndoles nuevos aprendizajes, nuevos hábitos y nuevas rutinas de entrenamiento, puesto que ahora nos encontramos en casa y tenemos mucho más tiempo para compartir con todos ustedes. Juan David, ¿cómo te encuentras en el día de hoy? Hola Valentina, súper bien, gracias a Dios. Demasiado motivado ahora que estamos saliendo de la situación. Nos encontramos en un lugar nuevo donde vamos a estar enseñándoles las nuevas rutinas y nuevos aprendizajes para que en casa practiquen también actividad física. Recuerden que Healthy Team está prolongado a hacer rutinas para que ustedes en casa, en lugares al espacio, al aire libre, lo practiquen por media una hora. Recuerden que los nuevos hábitos saludables que tenemos van a ser mucho más completos para que estén en casa juiciosos y no dejen de entrenar. Ya saben que nos vamos a encontrar cada 8 días por Amaga TV, entonces para que estén muy sincronizados con nosotros. En el día de hoy tenemos a un invitado muy especial, puesto que estamos en un lugar nuevo y especial, así que en este momento se los vamos a presentar. Bienvenido Juan José, ¿cómo estás? Muchas gracias, Vale. Estoy muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias, Juan, por la invitación. Mi nombre es Juan José Herrera León, soy estudiante profesional en deporte, séptimo semestre, gracias a Dios ya culminando. Es un placer para mí estar en Healthy Team acompañado de grandes personas como ustedes. Juan José, cuéntanos, ¿qué tipo de materias o unas cuantas materias ves en la universidad? ¿Qué enseñanzas has tenido mientras has recorrido estos 7 semestres? Listo. Primero que todo, se hace un recorrido de la biomédica. La biomédica es donde ya uno empieza a conocer la anatomía del cuerpo humano, la fisiología, kinesiología, que es donde ya uno básicamente empieza a conocer todas las partes del cuerpo humano, ya sea ósea, muscular y también exterior, ¿cierto? También ahí tenemos una materia que es fisiología, donde ya se mira cómo se establece cada movimiento y para qué sirve cada uno. Sí, es muy importante tener el conocimiento para tener la responsabilidad frente a la salud de una persona. Sí, claro, estás en todo lo cierto, Juan. En este tema es muy complejo porque ahora en día cualquier persona ya empieza a entrar de lleno a eso sin saber, solamente ver un ejercicio y no saber qué es lo que está trabajando en él como tal. Sí, Valentina, cuéntanos en tu experiencia que llevas en estos años entrenando, en tu estilo de vida, en esa vida fitness que llevas, ¿qué experiencias has tenido frente a los entrenadores? ¿Has necesitado de ellos? ¿Has aprendido de ellos? ¿Qué te gustaría aprender más para ti? Bueno, pues la verdad, el recorrido que he tenido me ha llevado a conocer muchísimo mi cuerpo. La verdad, de una u otra manera, tú siempre te vas a encontrar en el camino a alguien que te va a colaborar, que te va a enseñar, que va a estar ahí. Pero mi experiencia, la verdad, ha sido muy personal porque no he sentido la necesidad como de recurrir a otra persona o a otros métodos como para buscar en realidad o encontrar unos resultados específicos, sino que la verdad he estado experimentando siempre con mi cuerpo, qué es lo que me funciona, qué es lo que no, qué es lo que las otras personas me comparten, como estar en ese vaivén de que tú hoy estás experimentando algo y si a mí me funciona, puede que a otra persona no. Pero está bien siempre tener en cuenta que tu salud es primordial. Sí, recuerden que no hay excusas para empezar un estilo de vida saludable. Hoy en día tenemos muchas maneras de empezar a aprender, a estudiar, a consultar, a investigar. Tenemos demasiadas herramientas necesarias
para poder realizar una actividad física, tanto como videos en la internet, como libros. Entonces no se queden en lo básico y tampoco nunca van a necesitar de un entrenador. Un entrenador es algo adhesivo para que ustedes inicien con esto. Sí, la verdad es tú tener la disposición siempre y las ganas de querer conseguir un objetivo. Obviamente las personas se pueden complementar, pero tú siempre vas a ser la primera y única persona que debe estar interesada en sí misma. Bueno, televidentes y Juan David, hoy estamos en un lugar muy especial, el cual es un emprendimiento de Juan José y Juan David, el cual tienen en marcha y se los vamos a presentar a todos ustedes. Juan David, cuéntanos, ¿qué es Other Level? Other Level surgió hace años, donde yo empecé un estilo de vida más allá de lo básico. Empecé a entrenar en la madrugada, me enfocaba más que todo en ser un profesional en cualquier rama deportiva. Me despertaba muy temprano, muy AM, toda persona tiene a otra donde se visualiza, donde se motiva con esa persona. Entonces yo decía, tengo que tener como una referencia que no me limite y que me haga conocer por ello. Entonces, al ver que tenía tanto esfuerzo para levantarme en la madrugada a entrenar, a trabajar, a estudiar, a hacer tantas cosas, hoy en día todos esos esfuerzos han dado frutos y mi mentalidad hace que me sienta a otro nivel. De ahí surgió esta idea durante la situación que tuvimos en meses pasados, donde llevamos a cabo como un proceso, no teníamos dónde entrenar, cerraron los gimnasios, cerraron los centros de acondicionamientos, teníamos este espacio, pero en verdad no estaba muy bien materializado. Entonces nos enfocamos como en tener dónde entrenar para no parar con nuestra disciplina, siempre mantenernos enfocados en lo que queremos, realizar nuestras metas, llegar a nuestros objetivos, cumplir nuestros sueños. Y decidimos emprender, decidimos tener un proyecto que nos realizara, aparte de trabajar o laborar y ganarnos la vida con lo que más nos gusta, tener donde entrenar para poder así realizar nuestros sueños. Listo, muchísimas gracias. Eso es algo que ustedes deben tener en cuenta, puesto a que este espacio nos brinda a nosotros la posibilidad de continuar con nuestros hábitos, con nuestro estilo de vida. Ahora, Juan José, cuéntanos, ¿qué se permite hacer acá ustedes? ¿Qué es lo que nos brindan a las personas que recurrimos a este lugar? Sí, vale, bueno, primero que todo, lo primordial que se brinda en el lugar es la privacidad y la confianza, antes que un acondicionamiento físico. Eso es lo que más nos enfocamos nosotros a brindar, ¿cierto? Por todo este tema del confinamiento, entonces nos dedicamos solamente a trabajar una persona, máximo dos personas por sesión, donde cual se desarrollan habilidades motrices, ya sea finas o básicas. Aparte de eso, también se capacitan deportistas de alto rendimiento, deportistas que lo realice por amateur o simplemente por estética. Listo, muchísimas gracias. Ya todos ustedes entonces conocen este espacio. Pueden recurrir a Juan José o a Juan David por si tienen algún interés en este. Y a continuación vamos a estar tratando un tema muy específico, el cual vamos a desarrollar acá mismo y el cual este lugar nos permite llevar a cabo, puesto a que estamos al aire libre y las herramientas necesarias que tenemos son muy básicas. Hoy vamos a hablar de los entrenamientos de pilates. Te falta talento. No eres atractiva. Muy fea. Muy chico. Muy gorda. Mira, tú sobras. ¿En verdad crees que puedes? De todas formas, nadie puede. Solo déjalo. 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 Thank you.
Bueno, para todos los televidentes que apenas se están conectando, les recordamos que estamos en nuestro programa de Healthy Team y hoy nos encontramos en Other Level. Recuerden seguir nuestras redes sociales, Juan David Vélez 22, Juan Herrera Entrenador y VG07. Hoy vamos a hablar sobre un tema específico que son sobre los ejercicios de pilates. Los pilates son ejercicios que se realizan para la rehabilitación física. Estas nos permiten la flexibilidad, la concentración, la fuerza y nuestros compañeros nos van a complementar este dato curioso. Listo, como nos hablaba Valentina sobre lo que es el pilates, sí. El pilates, en breves palabras, es una especie de estiramiento donde se reducen las tensiones musculares, se elongan las fibras musculares y esto evita el estrés, evita muchos problemas que vienen ya desde la parte psicológica, estrés, también reduce el Alzheimer. Listo, desde esta perspectiva lo podemos ver como un entrenamiento o posiciones de yoga. Es algo muy similar, pero tiene una gran diferencia de que el yoga se basa más que todo en lo espiritual, en encontrarnos con nosotros mismos, en estar más enfocado en nuestra mente. Los ejercicios de pilates se enfocan más que todo en nuestro estado físico, el mejorar las posturas, los dolores de espalda. Desde mi experiencia, llevo un entrenamiento de 4, 5 o 6 días a la semana. Nuestro cuerpo funciona como un mecanismo, como por decirlo, cualquier mecanismo de un carro. A cualquier mecanismo este debemos hacerle más o menos 1, 2 o 3 días a la semana como un mantenimiento. Así funciona nuestro cuerpo. Debemos recuperarnos, debemos saber hacer los ejercicios para poder recuperarnos de las tensiones musculares, de todas las contracciones que tenemos, porque de tanta actividad física que tenemos, nuestro cuerpo va a pedir también descanso, va a pedir también como esa ayuda que necesita con estos ejercicios. Desde su experiencia, Juanjo, ¿has tenido muchos problemas a veces con lesiones o dolores musculares? Sí, bueno, el pilates tiene sus ventajas y sus desventajas, como en muchos casos de los ejercicios en general del acondicionamiento. En este caso, el pilates tiene el riesgo de que si es una persona que tiene mucha limitación en el rango de movimiento, puede lesionar fácilmente. Si el profesional que tienes al lado o no estás mirando simplemente el movimiento de una forma correcta, sí, fácilmente puede haber una lesión. También puede haber una especie de flexibilidad donde usted también limita ese rango y fácilmente se puede reventar la fibra muscular o simplemente el ligamento, dependiendo la parte que se esté estirando en el momento. Listo, en el programa anterior dimos a conocer cómo podemos liberar la fascia. Esto es una herramienta necesaria para realizar estos ejercicios, cuanto a que lleva también a enfocarnos en ese ámbito, a la flexibilidad y a toda la concentración muscular para poder realizarlos. Listo, es importante que sepamos que los ejercicios de pilates están más concentrados que todo en la respiración, en ejercicios anaeróbicos, en cómo manejamos la forma en que inhalamos, exhalamos. Muchas veces cuando estamos entrenando nos asfixiamos muy fácilmente y es porque los ejercicios de pilates no los tenemos en cuenta dentro de nuestros entrenamientos y eso es algo que difícilmente las personas tienen en cuenta y es algo que se tendría que tener casi que siempre en cuenta, puesto a que los beneficios serán superiores. Listo, en Other Level o en otro nivel, nuestro enfoque principal es entrenar como un entrenamiento tipo CrossFit. Entrenar, aparte de ir a otro nivel, entrenar inteligentemente. Entonces, a continuación, les vamos a mostrar los siguientes ejercicios de pilates. Listo, vamos ahora a realizar la sesión de pilates. Por favor, Juan David, Valentina, acompáñenme. Vamos a realizar esta posición donde se van a inclinar hacia atrás empujándose. Eso es siempre en las puntas
empujando desde arriba, desde los brazos. Esta posición, lo recomendable es que la estén realizando de 5, máximo 10 segundos, el cual van a descansar, máximo 5 segunditos para volver a realizar. Se va a realizar máximo 3 repeticiones de cada ejercicio. En esta se va a estirar toda la fascia posterior, incluyendo desde la pantorrilla hasta los tríceps. Listo, ahora por favor se arrodillan. Van a sacar una piernita hacia adelante. Eso. Solamente van a mover la pelvis adelante y atrás. Eso es. ¿Listo? En este ejercicio podemos ver cómo se estira toda la parte del cuádriceps y cuando van hacia atrás se estira toda la parte del isquiotibial. ¿Listo? También al realizar este movimiento se va a hacer una elongación en la parte de los aductores. Lo recomendable, máximo 10 repeticiones por cada pierna, 3 series. Ahora, solamente en la misma posición, llevan, sacan la piernita hacia un lado, manos adentro, bajan y suben. Listo, lento. Eso es. Muy bien, lo van a realizar un poco más lento. En esta parte se hace una elongación en la parte de los aductores y toda la parte del bíceps femoral. Vale, arriba porfa. Eso es, ahí donde estás solamente vas a sentarte. Eso es, como si te fueran a sentar. Eso es. Muy bien. E igual, se va a realizar de 10 a máximo 12 repeticiones por piernas en una velocidad promedio de 3 segundos por cada movimiento. Listo, vuelven y se arrodillan porfa. Me van a de nuevo a sacar la piernita hacia el frente, pero ahora ponen los brazos en esa posición. Acá en este ejercicio van a hacer una rotación siempre botando todo el aire, como lo dijeron los compañeros ahora, se va a hacer un movimiento sin nada de aire en el cuerpo. Por favor, giras hacia arriba. Eso es. Cámbiame de bracito, vale. Eso, gira con el interno. Eso es. En este ejercicio se hace un desbloqueo de toda la parte del sacro. Eso es. Vale aclarar que siempre que entra y sale el brazo es por dentro de la pierna. Listo. Eso es. Toda la parte del sacro se está desbloqueando en este momento. Por favor, cambia de pierna, Juan. Se tiene que realizar en ambas lateralidades. Obviamente para que la vértebra no se vaya a quedar de pronto con una hernia discal, ¿cierto? Eso es. Ahora se van a acostar completamente boca abajo. Eso es. Cuando ahí como tenía los bracitos, te vas a impulsar hacia arriba y me vas a dejar el tren inferior abajo. Eso es, vale, bien para realizarlo. En esta posición es muy bueno que miren hacia arriba y respiren profundo, lo más profundo que pueda. Esta posición también es del yoga. Eso es. Donde se va a estirar toda la fascia del tren anterior y así se amplían los pulmones, y también deja que la sangre circule de una mejor manera. Eso es. Muy bien. Máximo lo vamos a realizar 10 vecesitas. Entre cada ejercicio lo van a hacer más o menos a una velocidad promedio de 5 segundos. Listo. Ahora vamos de nuevo arrodilladitos. Bracitos hacia adelante como si fuéramos a hacer un tipo de alabanza. Y bajamos. Eso es. En esta posición estamos estirando toda la parte de los glúteos. También estamos estirando las fascias laterales, donde se van los serratos, oblicuos. Y también la zona lumbar. Eso es. Muy bien. Wanda, ahora en esa posición solamente me vas a cruzar el bracito por debajo. Eso es. Muy bien, vale. Eso es. Van a realizar fuerza en este brazo hacia afuera y en este bracito hacia allá. Eso es. Podemos ver cómo toda la fascia lateral se empieza a estirar. Es un ejercicio muy bacano, muy completo para todo el tren superior. Listo, cambian de lado porfa. Eso es, cabe aclarar que hay que hacerlo para ambos lados.
bien. Acuéstese en boca arriba, porfa. Listo. Ambos se van a atrapar las piernitas, formar una bolita. Eso es. Y se van a empezar a columpiar arriba y hacia abajo. En esta posición vamos a estirar todas las vértebras en su totalidad, desde la parte cervical hasta la zona lumbar. Y eso nos va a dar un alivio después de realizar el ejercicio. Por favor, un poco más lento. Eso es. Aparte de estar estirando las vértebras y darles un descanso, también vamos a estirar toda la zona del glúteo y toda la parte isquiotibial. Eso es. Muy bien. Wanda, quédate acostado, porfa. Vale, descansa un momentico. Eso es un front roll. Eso nos va a ayudar a la parte del pilates a estirar las vértebras en este ejercicio. Acuéstate. Eso es. Vas a llevar los bracitos hacia atrás y vas a tratar de subir en una forma de extensión abdominal y contrae. Listo. Arriba. Eso es. Muy bien. Vale, porfa. Te vas a acostar en este baloncito boca abajo. Boca abajo. Eso. Sí. Ajá. Acuéstate completa. Listo. Ahora el ejercicio que nos va a mostrar Valentina. Déjate descansar totalmente tu cuerpo, deja descansar tus piernas. En esta posición vamos a estirar totalmente las vértebras, vamos a descansar desde la presión atmosférica, entonces ya empezamos a descansar. Es una posición que relaja demasiado tus vértebras, todo tu cuerpo total, la circulación mejora. Eso es. Voy a sacar un momentico ahí, vale. Wanda, descansa. Quédate así acostado boca arriba, porfa. Listo, ahora la posición que va a realizar Juan David va a ser para un desbloqueo de toda la zona sacrolumbar. Listo. Te vas a poner la pierna acá en un ladito, porfa. Abre los brazos. Eso es. Vuelvo y repito, la respiración se debe llevar muy controlada. En este ejercicio que se va a realizar, la idea es que estén acompañados de un profesional para que de pronto no vayan a sufrir un tipo de lesión. Listo. Cuando vas a respirar profundo y lo vas a botar cuando vamos a hacer un giro. Listo. Respira profundo. 3, 2, va. Bótame todo el aire. Bótalo, bótalo, bótalo. Muy bien. Listo. Cambiamos de pierna. Listo. Póneme la planta ahí, porfa. Respira profundo. Bien, bota, 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 bota. Muy bien, descansa. Muy bien, vale, descansa. ¿Cómo te sientes? Eso es. Te vas a poner en posición cuadrúpeda, porfa. Ambos. Listo. En esta posición separan las piernas y brazos a la misma altura. Eso es. Van a hacer fuerza en la parte abdominal hacia arriba. Mete la cabecita. Eso es. Y vuelven al descanso en una posición cuadrúpeda. Eso es. Miras hacia arriba, Juan. Eso es. Van a hacer ambos movimientos lentos. Eso es. En esta partecita ya empezamos a liberar todas las vértebras de la zona ya del tórax, torácicas. Eso es. Bien, manejen buena la respiración. El pilates es una especie de ejercicios donde toda la familia, desde el más pequeño hasta el más adulto, lo puede realizar siempre y cuando sientan un buen movimiento de rango, ¿cierto? Entonces, no vas a llegar de una persona, digamos, que ha sido sedentaria toda su vida a hacer un desbloqueo como el que le acaba de hacer a Juan David anteriormente, porque fácilmente lo puede lesionar. Los niños en esta edad de 7 años tienen muy buena elasticidad, y el cual se puede realizar unos ejercicios mucho más complejos donde ellos puedan sentir una especie de satisfacción al realizar. Eso no se puede dejar perder en el largo de la vida. Listo. Porfa, se van a parar. Listo, van a llevar un bracito hacia atrás, con el otro van a mirar diagonal hacia abajo. Eso es, mira,
un lado abajo. Eso es. En esta parte se va a estirar toda la parte del esternocleidomastoideo, también la parte del romboide. Eso es. Este ejercicio es muy bueno para las personas que llevan mucho tiempo sentadas en un computador o que por trabajos exige estar solamente en una sola posición, desestresa demasiado. Cámbiame la posición, de lado. Vale, mira, venía por al abajo, porfa. Eso es. Muy bien, descansan. Listo, esta ha sido nuestra sesión de pilates. Bueno, para darle culminación a nuestro programa, vamos a hablar sobre los hábitos del día que hoy tenemos para ustedes. Primero que todo, vamos a compartirle algo muy especial y es la motivación. La motivación es algo intrínseco que nace desde nosotros mismos. Debemos de tener muy presente que solo nosotros somos los responsables de nuestro cuerpo, de nuestra vida saludable, de lo que le damos a nuestro día a día y de cómo nos nutrimos. Nosotros somos los únicos responsables de darnos bienestar. Es muy importante que estando en casa tengamos una programación de lo que vamos a hacer durante el día, de las responsabilidades que tenemos, de los pendientes que nos esperan por desarrollar, pero ante todo sacar un tiempo específico para nosotros, para hacer deporte, para alimentarnos bien, para hacer ejercicios de pilates, para darle vida a nuestro cuerpo. Qué buen hábito, Valentina. Algo de lo que nos dice Vale o a lo que se refiere es que debido a la situación, ¿qué pasó? Nosotros o muchas personas están trabajando desde casa, están estudiando, muchas personas han emprendido desde casa. Estos ejercicios que les acabamos de mostrar sirven para hacer unas pausas activas, para que lo puedan realizar en sus casas de 10, 15 o media hora por día. Vale aclarar que todos los días es un nuevo día para empezar, nunca es tarde. Para empezar algo, un emprendimiento, un trabajo, para empezar a estudiar, para empezar a motivarse en lo que en realidad te gusta. Entonces, vamos a dar una información sobre cómo podemos entrar en este centro de acondicionamiento. ¿Cómo es posible empezar desde cero? Listo, bueno. Other Lever, antes ya dicho, es un centro de acondicionamiento tipo CrossFit, pero se adecua a las necesidades y objetivos de las personas. Entonces, ¿cómo es la forma de ingreso? Listo, en pantalla van a aparecer las redes sociales donde nos pueden encontrar y fácilmente podemos cuadrar ya sea una o una mensualidad de sesiones. Listo, nosotros nos vamos a adecuar ya sea al objetivo de la persona, aparte de que es un centro de acondicionamiento tipo CrossFit, pero entonces nos vamos a bajar en el objetivo de la persona, ya sea el aumento de masa o la pérdida de grasa corporal. En esta parte, entonces, miraríamos si los horarios que tenemos disponibles les quedan accesibles hacia ustedes o ya entraríamos a mirar cuáles horarios podríamos trabajar. Lo ideal sería trabajar de lunes a viernes, ya sea en las horas de la mañana, tarde o noche. Dando finalización a nuestro programa, damos las gracias a todas las personas que nos ven a través de Amaga Televisión. Recuerden que esto es el Titi en Other Level.